Este 2014 se cumplen 75 años de la muerte de Sigmund Freud. Dejó una obra que es considerada patrimonio de la cultura occidental. Conocer lo que no se conocía del ser humano a principios del siglo XX fue tarea de Sigmund Freud. Tuvo este don para poder traducir lo incognoscible, lo que no se puede conocer del ser humano, y ponerlo en la palabra inconsciente. A 75 años de su muerte, los expertos coinciden que gran parte de su obra sigue vigente, como es el análisis de los sueños, especificación del psicodesarrollo del ser humano, psicosexualidad, teoría de las pulsiones y del conflicto, entre muchos otros. Es decir, logra entender cada una de las etapas del desarrollo, desde el bebé hasta la última etapa, hasta la muerte, ¿no? En donde nosotros vamos madurando, vamos generando nuevas etapas que se van acumulando en el conocimiento. Él hace una gran obra y todos los continuadores, bueno, hemos jalado diferentes hilos haciendo nuevos descubrimientos, rectificando algunas cosas en donde Freud no pudo llegar a tanto, la vida no le dio para tanto en realidad. En 83 años de vida dejó una obra que aún es material de estudio y que se ha enriquecido con nuevas técnicas. Por ejemplo, el campo psíquico de la mujer embarazada, tratamientos a bebés, psicoespecialidad en la tercera y cuarta edad, por nombrar algunos. Sobre todo cuestiones sobre técnica, ¿sí? Freud pensaba que el psicoanálisis podría ser aplicable solamente a estar circunscrito a neurosis como la histeria, como la neurosis obsesivo compulsiva, y bueno, investigadores posteriores han visto la bondad del psicoanálisis en muchos otros campos, trastornos de la personalidad, incluso psicosis, etcétera. Hoy el psicoanálisis permea de forma universal. En México existe una amplia literatura del análisis sobre la psique del mexicano a partir de los postulados de Freud. Las herramientas terapéuticas pueden ser similares en todo el mundo, ¿no? Pero la definición de la identidad del mexicano me parece que es muy valiosa. Tenemos muchos más años que otros, como nuestras culturas náhuatl, mixtecas, zapotecas, mayas, y parte del proceso psicoanalítico es trabajar la psicohistoria de cada uno de nosotros. Con el fin de analizar y evaluar en dónde se encuentra y hacia dónde va el psicoanálisis en México a 75 años de la muerte de Freud, este sábado se lleva a cabo el 54 Congreso Nacional de la Asociación Psicoanalítica Mexicana AC, con participantes de todo el país. Para todos juntos ver justamente todo lo que se ha podido hacer y avanzado a partir de lo que nos legó Freud como herencia, bueno, todo ello, cómo lo hemos capitalizado, hecho crecer, etcétera. De eso se trata el Congreso en cada una de las regiones. Para que el psicoanálisis siga avanzando y ayudando al ser humano, los expertos coinciden en que cada persona se le dé la oportunidad de viajar en su interior y haga de lado los mitos sobre acudir con un especialista. El problema no va a cambiar, pero la forma en que yo me puedo acercar o puedo yo entender ese mismo problema, sí me va a dar la herramienta para poder trabajar con eso, enfrentarlo. Actualmente la Asociación Psicoanalítica Mexicana tiene más de 5.000 egresados de su centro de estudios y cuenta con 300 expertos avalados por la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Amado Azueta, Foro TV.